Poneos guapos, gente, poneos guapos, que esto sí es el último tráiler del Sparking. Lo siento, acabo de comer YouTube. Es el último tráiler, acabo de comer ahora mismo. Último tráiler del Sparking Zero. Ya, mejor con voces en japo. Ya, pero me quiero enterar del texto. Luego lo vemos en japo. Es más, mira, lo tengo abierto. Uy. Bueno, mira, lo vemos en... ¡Ah! ¡No para de bajar el chat! Aquí. Y luego vemos el texto. Último trailer del Sparking Zero. Sabemos lo que se viene porque ha habido liada en Twitter, ellos mismos en sus tags de este vídeo. También está lo que se viene. Por eso lo estoy grabando, por eso lo estamos reaccionando y porque es el último tráiler del Sparking Zero. Estamos literalmente a menos de un mes de la salida oficial del juego. Los que tenemos la Ultimate, que hemos pagado más para poder jugar unos días antes, ya falta mucho menos. Pero el juego saldrá dentro de 30 días. 30 días, ¿no? ¿Sale el 11? ¿Esos son 30, 31 días? No lo sé, soy de letras. Pero se viene buen tráiler. ¿No es el último? Dijeron que era el último, ¿no? He estado viendo en Twitter que era el último. ¿Dónde lo he visto yo? Es más, están saliendo tarde, ¿eh? Ya debería ser la hora. No sé, me ha parecido ver el... que es el último. Pero bueno, ahí está. ¡Va! Vamos a ver el japo y luego vamos al inglés con el texto, ¿vale? ¡Buah! Tío, tengo un catarrazo. ¡Señores! ¡Qué ganitas del Sparking Zero! Desde que vi el tráiler... la edición esa que hizo alguien con la nueva canción de Linkin Park, yo estoy flipando más. Quieto, 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 quieto. Vale, normal, normal. ¿Lo estáis escuchando? ¡No, no lo estáis escuchando! ¡No lo estáis escuchando ahora! ¡Matana! ¡Ahí está! ¡Amén al mono, chavales! ¡Amén al maldito mono! Dragon Ball GT en Sparking Zero, tío. Dragon Ball GT en Sparking Zero. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. ¿Super Saiyan 3? ¿Super Saiyan? ¿Directo? No. ¡Baby! Con el giro y todo. El Baby, el Super Saiyan 3. ¡Mira los peletes! ¡Qué guapo, tío! Puede que sea hasta Main GT también en el Sparking Zero, ¿eh? No es por nada. Estaré entre Main GT y llevar al Ultra Instinto. ¡Qué guapo el Baby, tío! Con las dos transformaciones, ¿eh? ¡Yes, tío! Esto para la gente que no confiaba, que decían que iba a ser todo DLCs, tú. Y va a salir todo el roster, salvo Super Hero. Los Brolys, ¿no? No, que iba a ser lo que iban a dar en, por DLC. Y algo secreto que no sabemos qué es. El Ub, con ese ataque suyo. ¡Qué guapo los pelos, tío! ¡Dios! Goku Super Saiyan 4, tío. ¡Qué guapo va a estar esto! ¡Mírale, mírale cómo esquiva! Se viene el mejor juego de la historia, ¿eh? Se viene... ¡Y el mono, tío! Se viene el mejor juego de la historia, ¿eh? ¡Chupe! ¡Rojo! Guau, que queda todo esto, claro. Sin... La transformación con la bola de dragón. ¡Qué guapo, Omega, tío! De dragones solamente va a estar, ¿no? ¿No? ¡Hostia, el dragón, chaval! ¡Oh! ¡Los pinchos! ¡Los pinchos! Vegeta Super Saiyan 4.
Y ahora se viene, ¿no? La fusión. ¡Yes! Uf, ¿cómo se ve ese puto juego, tío? Nah, absoluto cine. Absoluto cine. Lo roto que estaba este tío, lo puto que tiene Kaichi. No tenía sentido. Qué guay. El Omega, escúchame, los movimientos de Omega se ven increíbles, Dame que salen los monos atrás. Uy, vale. Qué ganas de este juego, tío. No tiene sentido las ganas que hay por este juego. Y la paliza que le voy a pegar de... No sé, exagero, pero 24 horas seguidas le meto, Clocking, clock, clock, clock. ¡Eh, no pares! Claro, es que faltan... Faltan 10 huecos. Y el personaje este secreto, que no sabemos todavía cuál es. Faltan 10 personajes. O sea que... ¿Y Super 17? ¿Es verdad? ¡Clocking, clock, clock! Este no era el último trailer. Ya, pero... Falta algo más. Y se acabó. Se acabó, ¿no? Espérate, porque el vídeo no terminó. ¿Señores? ¿Por qué está el chat en negro? ¡Ahora! Vale, ya ha terminado. Ya ha terminado. O sea... A ver, han faltado los dragones, Super 17... Y si eso, algo más. A ver, faltan 10 personajes. Se suponía que era el último, a que yo también... Es que yo también leí que era el último. Yo también leí que era el último. Nada. Saga Super. ¿Cuál es la saga Super? De Dragon Ball Super. Ya estás, Dragon Ball Super. O sea, sabemos que los DLC son Super Hero y Daima. No hay villanos de películas. ¿No hay villanos de películas? Tío, a ver, me está rayando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero Super 17. Super 17 es del anime, ¿no? Porque no hay películas de GT. ¿No? ¿Creéis que falta algo de películas? Bueno, eso ya... La paja que tenga que ser, ¿no?
No, no, tampoco. A ver, el roster tampoco tiene que meter todo personaje que ha existido en Dragon Ball Z. O sea, en Dragon Ball en general. ¿Sabes? A ver, faltan. Para faltar, claro que faltan cosas, pero vamos. Que el roster de salida del juego sea este me parece increíble, ¿eh? Que el roster de salida sea este me parece increíble. La última que falta es Super. Pero si está todo Dragon Ball Super aquí. ¿Qué falta de Super? Kaba. Bueno, a mí Kaba me la... Personalmente... Ok, ¿no? Kaba y Topo Hakai. Pero Topo Hakai es una transformación. Y Topo está aquí. Bueno, la verdad es que las transformaciones están, ¿eh? Nada, las películas de Z sí que lo veo como DLC, ¿eh? A ver, tendrán que dejar algo para DLCs, digo yo. Sí, tienen que estar las transformaciones porque... que está aquí Mecha. Mecha Freezer. Y están las transformaciones de Freezer, o sea que sí que tendría que haber transformaciones. Sí que puede ser, ¿no? Pero qué raro que estén aquí Califla, Kefla y tal con sus transformaciones. Y aquí Kale. Y no esté aquí... Bueno, justo donde mi cámara, no lo está diciendo. Y no esté Kaba, un cuadradito cerca. ¿Qué cojones tiene Kaba que ver aquí? O aquí, que esto es cerca de la Ginyu Force. No tiene nada que ver Kaba ahí. Por ser chiquito aquí a lo mejor, es que no lo entiendo. Sí, porque el Ultra Instinto está en las dos fases aquí. Así que a saber. Sí, a lo mejor algo del torneo del poder. Y me habéis dicho que Hit no está. Hit sí está, está aquí, ¿eh? La verdad es que yo GT la habría dejado como último tráiler, ¿eh? Pero bueno. A ver qué acaba siendo este último, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapo. Se ve muy bien este juego. Se ve de que no tiene sentido. O sea, es que no tiene sentido este juego. Se va a ver increíble. Y falta menos de un mes.